Buenas noches, queridos amigos de EBTV. Soy Carolina Jaime Brangé, transmitiendo desde Santiago de León de Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Mi invitado esta noche es un personaje muy conocido, muy querido por todos. Se trata del Pollo Sifontes, y el Pollo Sifontes es esposo de otra persona también conocida y querida por todos los venezolanos, que es Raquel Castaño. Raquelita, como le decían en mi casa cuando yo era una niña, ella es un poquito mayor que yo, y Raquelita cantaba bello, Raquelita yo la veía en el show de Reni, Raquelita era así como que, pues una niña que nos hubiera gustado ser porque estaba en la televisión, porque era famosa, porque cantaba bellísimo. Y te doy la bienvenida, Pollo, de verdad me encanta que estés conmigo en el programa. Es un gusto para mí, amiga. No, de verdad estoy contenta porque Raquelita está enferma y necesita ayuda. Y yo la primera pregunta que me hago, Pollo, es, aquí se hizo una casa del artista, aquí supuestamente los artistas iban a estar protegidos por seguros y resulta que nada de eso se convirtió en agua y sal, pues digamos, o sea, en un momento dado. Sí parecía que funcionaba, sí parecía que era como el sitio perfecto, no solamente el teatro para recaudar fondos y hacer obras ahí, sino también medicinas, médicos, consultorios, incluso hasta un ancianato. Hace un año, creo que fue, a mí me estremeció ver la pedida de ayuda del actor Humberto García, alguien que fue tan famoso, que tuvo una carrera tan exitosa. Y ahora en su ancianidad vive, creo que está vivo todavía, cerca de Barquisimeto, pasando todas las precariedades del mundo. Yo sé que tú has hecho lo posible y lo imposible por ayudar a Raquelita, pero yo quisiera que todos quienes nos están viendo pudieran como sentirse un poco conmovidos por esta historia, que es muy triste, pero que podemos lograr convertirla en una historia de logro y de esfuerzo mancomunado. De ejemplo, mira, te cuento. De ejemplo. En principio, ¿verdad? Y Raquel iba a ser intervenida en una clínica y resultaba que, bueno, los costos eran muy altos, muy, muy altos. Entonces, bueno, varios amigos, compañeros de Raquel, me dijeron: Pollo, vamos a hacer una campaña pública, vamos a buscar recursos, ¿verdad? Porque es la manera más sencilla de tener los recursos en un tiempo corto. Bueno, mira, quien arrancó esto fue Amanda Gutiérrez. Tan bella. Belleza de ser, preciosa, yo la amo. Es compañera de Raquel de telenovelas, ¿sabes? Bueno, y ahí se sumó Mariela Romero, que es una dramaturga, bueno, exitosísima, sobrina de mi maestro, el de Maro Romero. Raquel, inclusive, pues su actriz en una telenovela exitosísima, llamada Pecado de Amor, protagonizada por Karina. Fue una novela que duró, bueno, prácticamente año y 4 meses al aire, porque fue tan exitosa, bueno, que todo el elenco del canal, todo el mundo trabajó en esa novela. Y yo tuve la fortuna de hacer toda la música de esa telenovela. Increíble. Imagínate. Y sí, realmente fue una satisfacción enorme. Bueno, ahí se sumó. Bueno, ¿qué te puedo decir? Elba Escobar, se sumó Tania Sarabia, bueno, una cantidad de figuras importantes, compañeras de Raquel. Entonces, bueno, mira, y bueno, poco a poco se ha ido recaudando más o menos, no muy rápido, pero ahí vamos, poco a poco. ¿Puedes hablar de cuál es el diagnóstico y cuál es el pronóstico? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, mira, a Raquel se le presentó luego de que le hicieran una resonancia del cráneo. Allí, bueno, se descubrió que tenía una patología que era hidrocefalia normotensiva. Eso quiere decir ¿Qué significa? Hidrocefalia es líquido en el cerebro, pero un cefalorraquidio que ajá. presiona los ventrículos del cerebro, y entonces la persona que tiene esto, poco a poco va perdiendo facultades. En el caso de Raquel, ella empezó a tener problemas para caminar, ¿verdad?
Y después que fue pasando el tiempo, bueno, se fue complicando más, al punto que ya no camina, por ejemplo. Pérdida de memoria parcial, o sea, por lo menos ella pierde, no recuerda lo que pasó ayer, por ejemplo. Ella se acuerda de toda su vida, de toda su trayectoria, bueno, de todo lo que ella ha vivido y compartido, de eso sí se acuerda. Se acuerda de las letras de todas las canciones. Es impresionante la memoria privilegiada que tiene. De hecho, cuando Raquel hacía telenovela como actriz, ella lo que hacía era leer su parte, nada más leerlo, ya, y ya se lo grababa, o sea, se lo fijaba Wow. en la memoria fotográfica, digo yo, ¿no? Caso, bueno, la pérdida de memoria es de las cosas que pasan, vamos a decir, recientemente, de 2 días para acá. Bueno, mira, y entonces, bueno, entonces se decidió, el médico decidió, hay que ponerle una válvula programable, se la ponen en la, tengo entendido que en la parte del cráneo, ¿verdad? Es una válvula que va hasta, es una válvula que creo que tiene un componente electrónico. Creo que la ponen como si fuera como de esos audífonos que te pones en la cabeza, que hace así como una vueltica, ¿no? Bueno, yo vi un video que me mandó una amiga, yo tengo una gran amiga, ella vende productos médicos desde hace más de 30 años, es una experta en eso, y ella ha asistido a operaciones, le han permitido hasta grabar imágenes. Y ella me mandó unas imágenes de cómo es el proceso de la operación. Y realmente es impactante porque, por lo menos lo que yo vi, le abren un agujero en la parte de atrás del cráneo, o sea, a nivel de las orejas, ¿verdad? Y allí, por allí, meten la válvula y eso lleva un conducto que va hasta el abdomen, que todo ese líquido va, drena al abdomen. Bueno, entonces, bueno, en eso consiste la operación. Una operación sumamente delicada, muy compleja. Sí, es delicada. Sí, bueno, se trata del cerebro, nada más y nada Nada menos. más y nada menos, exactamente. Realmente es un órgano, bueno, imagínate tú, yo diría que lo más importante que tenemos nosotros en el cerebro, ¿no? Para todo. Esto, y bueno, mira, de eso se trata. Entonces, estamos esperando, ella va a ser intervenida, yo diría que después del 20 de enero, ¿no? Y bueno, mira, lo bueno de Raquel es que ella toda la vida ha sido una mujer muy alegre, extrovertida al máximo, chistosa, echadora de bromas. Bueno, y eso lo mantiene. Ella está así. Yo me vivo jugando con ella como para buscarle la lengua, ¿sabes? O sea, Tan bello. y claro, porque es que yo estoy haciendo un trabajo, yo no sé si llamarlo terapéutico, pero de verdad, No, pero yo. claro que lo estás haciendo, José, claro que lo estás haciendo. Te voy a interrumpir porque vamos a identificar el canal y ya regresamos contigo. Ya venimos con José Pollo Sifonte.